Cambiamos de tema, hablamos ahora del culebrón político del otoño. Estamos hablando de lo que está pasando al interior del PRO, dentro de Juntos por el Cambio, donde ha estallado una interna de dimensiones que todavía nadie sabe cómo va a terminar. Esto está demostrando que hoy por hoy la política, las dos grandes coaliciones, están atravesados por una fortísima interna. En el partido gobernante, el ministro del Interior desafía abiertamente al presidente de la República y no es eyectado del cargo. Y ahora, en Juntos por el Cambio, pero particularmente en PRO, se da una situación muy particular. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, desafiando abiertamente la autoridad de Mauricio Macri como líder del partido, como su mentor, con una decisión administrativa, pero que tiene un trasfondo político, que es de qué forma van a votar los porteños a su propio sucesor, quién va a ser el próximo jefe o jefa de gobierno porteño. Con lo cual, en las últimas horas hemos visto de todo, se han tirado con de todo. Concretamente, lo que ha hecho Larreta es desafiar el poder de Macri, que previamente, el fin de semana, probablemente con alguna información confidencial que manejaba, le pidió a Larreta que utilice correctamente la lapicera, es decir, el poder de definir por decreto reglas electorales. Ya la fecha estaba claro que iba a ser la misma que la nacional para elegir cargo de jefe de gobierno porteño. Pero lo que restaba definir era el sistema electoral, si con la lista sábana o con boleta única electrónica, que es el modelo porteño aprobado hace más de un lustro en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué dispuso Larreta el fin de semana? Lo anunció a primera hora del comienzo de la semana. Elecciones concurrentes. ¿De qué se trata? Se va a votar el mismo día que la elección nacional, pero con dos sistemas electorales distintos. ¿Sabe qué? Es lo que ocurre en Santa Fe. Cuando hay elecciones de mitad de mandato, no tanto en la provincial de gobernador, que por mandato constitucional tiene que estar separadas, cuando se vota concejales aquí en la ciudad, usted va al cuarto oscuro el mismo día que la elección nacional y tiene una urna para el cargo local y una urna para el cargo nacional. Cargo nacional, boleta sábana. Cargo local, boleta única. Con tildo, con cruz, marca a qué candidato termina eligiendo. No se ha muerto nadie, es un sistema perfectible, pero que parece superador, porque además la boleta única garantiza que haya oferta electoral de todos y que no se roben boletas, con lo cual acá no es una discusión instrumental del instrumento político, acá está la discusión sobre el liderazgo, quién gobierna la Ciudad de Buenos Aires y quién maneja el PRO, con lo cual esto es lo que resolvió Larreta. ¿Qué dijo ayer Mauricio Macri? Profunda desilusión, lo hizo amplificando y replicando un tuit de María Eugenia Vidal. Miren las vueltas de la vida de la política, Vidal había sido gobernadora apadrinada por Macri, volvió al distrito porteño apadrinada por Larreta y ahora lo critica abiertamente Larreta y Macri amplifica el mensaje y dice profunda desilusión. ¿Qué ha dicho Larreta en las últimas horas? Lo hizo en el día de hoy. Estamos cumpliendo con el código electoral y en esto nobleza obliga. Tiene razón el jefe de gobierno porteño. La ciudad de Buenos Aires tiene una ley que establecía la boleta única electrónica. Macri en 2019 no la quiso utilizar para traccionar votos para su boleta nacional como candidato a presidente. Insisto, acá hay una triple crisis que está mostrando esta situación de la Ciudad de Buenos Aires. Crisis de representación política, crisis de identidad de las coaliciones de gobierno y crisis de liderazgo. Por eso Larreta se le anima a Macri y Macri lo está criticando abiertamente. Con esto cierro. ¿Qué es lo que asoma en el escenario de PRO? Probablemente Macri apoyando la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, enfrentado abiertamente a Larreta, que tuvo la osadía política de enfrentarlo para no tener el efecto Alberto Fernández de un dirigente que gobierna un distrito importante solamente con la lapicera, pero sin poder fáctico.